Bueno, Sergio, gracias por tu tiempo, felicitaciones. Otro diploma paralímpico para los argentinos. ¿Sensaciones? Bueno, la verdad que muy contento, primero porque un diploma no es cosa de todos los días y bueno, incluso estar en un juego paralímpico no se da siempre. Así que nada, feliz y muy contento, era lo que venía a buscar bajar marcas, pero bueno, no se pudo lo primero, pero sí se dio lo segundo, que era el diploma paralímpico, así que muy contento y disfrutándonos ahora de lo que queda de estos juegos. Bueno, la verdad que hoy en día tengo una gran experiencia. Si bien en cada ciclo olímpico hay cosas para mejorar, esta fue una de las mejores experiencias y bueno, lo disfruté mucho de lo que es la competencia. Fue muy duro, dentro de todo es un nivel bastante accesible para nosotros los ciegos hoy en día, pero lo poco que hay es una competencia realmente muy dura. Y bueno, me tocó de aquel primer juego paralímpico en Beijing, de ser muy joven, con 17 años, a hoy, a este con 25, con una gran trayectoria y una vasta experiencia en esto de lo que es la natación adaptada. ¿Y tus rivales, por decir así? ¿Ya tenías conocimientos de ellos? Y viste que van cambiando también a medida que van pasando los años. Sí, la mayoría, algunos los conozco incluso hasta del primer juego que yo estuve, un par de ucranianos, pero después, bueno, dos nadadores de Estados Unidos que realmente eran muy buenos en 400 y la rompieron. Después estuvo el brasilero Mateo Souza, que salió bronce. Realmente se han alejado mucho del resto que veníamos atrás. Yo terminé a casi 25 segundos de lo que son los puestos de podio, pero es un nivel bastante fuerte y bueno, en mi caso se puede llegar a mejorar. La idea es mejorar en estos próximos 4 años para poder estar en los próximos de Tokio 2020. Bueno, la especialidad que corrí ahora son los 400 libres, que saqué el diploma paralímpico en el séptimo lugar. Y la otra especialidad son los 100 metros espalda, en donde quedé decimosegundo. Sergio, ¿y cómo es tu entrenamiento? Porque acá estás bajo la dirección del entrenador nacional. Pero en Santa Fe, ¿cómo es tu vida cotidiana en el entrenamiento? Bueno, yo estoy entrenando con mi papá, que es mi entrenador. En la parte de natación entrenamos de lunes a sábado. Metiendo 3 o 4 doble turnos por semana. Después tengo la preparación física a cargo de Javier Bisuara, que es mi preparador físico. Ahí trabajamos entre 3 y 4 veces por semana también. Trabajamos todo lo que es la parte física. Después Diego Ser, que es mi doctor personal, deportólogo. Con él encaramos todo lo que es la parte médica de este deporte. Y bueno, nutricionista, por supuesto, también Karen, que es mi nutricionista allá en Santa Fe, se encarga de todo eso. La verdad que tengo un gran equipo de trabajo y por supuesto que también la familia. Estamos todos en el día a día y luchando por este sueño, ¿no? De llegar a una final paralímpica, ser séptimo del mundo, que no es poca cosa, es mucho, es ser séptimo del mundo y no muchos llegan a eso. Así que bueno, ahora descansar un tiempo y volver a trabajar con ellos por los próximos 4 años. Hoy en día la natación de Argentina está muy bien. Si bien a nosotros nos cuesta un poquito más que la natación convencional, primero por un tema de plazas, son muchas categorías y se otorgan pocas plazas a distintos países. Acá para la clasificación a estos juegos, en plaza masculina, éramos 9 con marcas para estos juegos, pero había 6 plazas masculinas, entonces hubo que nadadores que se quedaron afuera y hubo que pelearla muy duro para estos juegos. Por eso la Argentina está muy bien en este sentido, porque tiene muchos nadadores con posibilidad de diplomas paralímpicos. Ayer ya se lograron 4 diplomas en lo que es natación y viene muy bien. Es un trabajo a largo plazo para poder alcanzar el nivel máximo en este deporte. No estamos mal, pero
todavía falta un poco para lo que es entrar en el medallero. Sí, pero si vos te pones a pensar, el reconocimiento en estos Juegos Paralímpicos que tuvo la natación, como vos bien lo dijiste antes, estar séptimo, quinto, noveno lugar en el mundo como el mejor, no le resta médico el mérito a no poder tener medallas. O sea, está muy bien posicionada, muy bien vista y muy bien respetada. Sí, eso es cierto, lo que decís vos es cierto. Pero no hay que quedarse con eso, la verdad que hay que seguir trabajando y para poder alcanzar un nivel más alto del que tenemos. ¿Y un sueño que te queda por cumplir, Sergio? Y en lo deportivo, alcanzar una medalla. Es muy difícil hoy en día, hay que ser realista. Uh-huh. Muchos por ahí dicen, uy, esperemos que traiga una medalla, sí, pero es muy difícil. Uno sabe que es muy, muy complicado con las demás potencias, porque aparte los demás nadadores también entrenan y se esfuerzan igual que vos. Entonces, en lo deportivo es ese, alcanzar una medalla. Uh-huh. Y bueno, después se verá. Bueno, entonces muchísimas gracias, vamos por más y felicitaciones. Bueno, dale, muchas gracias y saludos a todos. Gracias.